creo que te extraerán los riñones, los pulmones y el corazón. Te descuartizarán de arriba abajo. Qué pena. Nadie me tocará ni un pelo. Dame la trillave. ¡Me has disparado! ¡Cállate! ¡Dame el walkie! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Venga! Señor, hola. Gracias a todos por su paciencia. Seguro que tienen ganas de llegar a la isla. Si son tan amables de coger sus pertenencias y colocarse en fila, nos pondremos en marcha. Toma esto. Suerte. Tienes que continuar. Vamos, corre. Sí. Apágalo todo. Ese Picasso. ¿A usted le gusta Picasso? Ha cumplido su promesa. Bien hecho. Estoy satisfecho. Gracias. ¿Qué pasará con su cliente, Sarah Jordan? No está muy claro. Aunque el trasplante fuera un éxito, su lesión cerebral es demasiado severa como para que se recupere. Tardó demasiado en traerla. ¿Y la chica que he traído? ¿Le arrancará sus órganos y la matará a pesar de que eso ya no sirva para nada? Es un privilegio por el que pagan nuestros clientes, señor Loran. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos que atender. ¿Sabe que mi padre participó en la rebelión burkinabé? Mi padre fue asesinado. Mis hermanos y yo, marcados. Así, todos sabían que éramos humanos de segunda. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso. Al final ves que la guerra solo es un negocio. ¿Cuándo matar se convirtió en su negocio? Oh, es mucho más que eso. He descubierto el santo grial de la ciencia, señor Loran. Yo doy vida. Los agnates solo son herramientas, instrumentos, no tienen alma. Las posibilidades son infinitas. Dentro de unos 2 años estaré en disposición de curar la leucemia infantil. ¿Cuántas personas pueden decir eso, señor Loran? Usted y Dios, ¿no? Es lo que quería oír, ¿verdad? El señor Whitman le entregará su cheque.